Welcome to the beautiful Tulum. So I did a Naked Kitchen the other day and I tried to do the beef Wellington and it did not come out that great, but the original recipe actually comes from this place in Tulum and Giuseppe here is going to take me to the chef. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en el hermoso Tulum. Hace unas semanas atrás yo hice un Naked Kitchen e intentamos hacer el beef Wellington, pero inspirado en este lugar porque lo hacen exquisitamente. Así que yo voy a intentar que Giuseppe me lleve al chef atrás a que nos dé la receta, sin decir mucho. Sin decir nada. ¿Cómo estás? No habla todo secreto, bien. No todos bien, los secretos bien. Se cuentan. No todos los secretos se cuentan. Pero sí por lo menos saber cómo se cocina y dejamos los ingredientes a un lado. A un ladito, sí. No, el Wellington es un plato gourmet que tenemos. En 2 meses ya he hecho los primeros platos del restaurante. Sí. Ok, después de la carne, claro, la parrilla. Antes es un vacío, es una carne muy suave, un filete de carne. Entonces antes se cocina la parrilla, después se vuelve en una masa de pasta de la pizza, ajá, se pone al horno a leña y después con una crema de vino tinto. No, no, no cuentes todo porque si no, ¿qué nos queda? ¿Qué vamos a hacer? Ya no paramos pero, acá. Pero cuéntame a ver de la estancia jujeña. Bueno, estancia jujeña ya está 6 años restaurante en Tulum. Mucho argentino en Tulum. Mucho argentino, italiano también. Italiano también. Y empezó con parrilla, especialidad empanadas, especialidad argentina, choripán, chorizo. Y después empezó con un poquito de la pizza, la pasta. Al menú, ¿no? Vamos agregando el menú. Ahora tenemos un menú nuevo, que te estaba comentando del desayuno. Tenemos más de 50 platos de desayuno gourmet. No llegas a comerlos todo, nunca, creo. Todo pan hecho en casa, masa madre, todo gourmet de primera, super. So you got like, the bread is made here as well. The place has 6 years old. It started with pizza and empanadas. Now they pretty much have, I mean, if you come for breakfast alone, it's like 50 different dishes. So yeah, this is one of my favorite places in Tulum. I definitely recommend it to you guys just because I like to come here, by the way. Nothing else. Bueno, ¿qué tal si vamos adentro y molestamos a la chef? A la chef, para primero. Let's go bother the chef. Claro que sí. Come on, follow us. All right, guys, it's a little chilly here, so we're gonna go down to the kitchen. Follow me. We're gonna speak to Dame Mar. She has the recipe we want. Dame Mar es la que tiene la receta que nosotros queremos, así que síganme a ver si podemos entrar en el cerebro de ella. No lo creo. Mira que soy muy buena, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, bien. Bueno, felicidades. Le hemos dado varios aplausos aquí porque sí, cocinas muy bien, ¿eh? Gracias. ¿Hace cuánto que eres chef? Pues la verdad es que empecé desde los 15 años. Claro. Desde los 15 años empecé con una carrerita por ahí y a veces uno medio confuso, no sabe a qué se va a dedicar. Pero tú ya lo sabías desde los 15. Bueno, no te creas, también tengo una licenciatura en Derecho, dije quiero ser abogada, pero no, cuando te apasiona algo realmente es a lo que regresas. Exacto. She said she's been a chef since she's 15, but at the same time she also went to school to be a lawyer, but she's like, I love food. So, bueno, a ver, ¿les vamos a dar la receta o? Pues más o menos, vamos a ver si logran recalcar el sazón. A ver si lo pueden hacer en casa. Muy bien. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué es lo que tienen que comprar? A ver. Vamos a empezar primero, la calidad de los ingredientes es lo principal. Aquí en Estancia Jujeña, pues es lo que más recalcamos. Lo principal, pues vamos a empezar con un buen corte de carne. Utilizamos corte certificado, entonces mientras nosotros preparamos la salsa de vino tinto, vamos a salar nuestra carne y la vamos a poner a la parrilla, que es lo que nos caracteriza. Entonces vamos a empezar, vamos a salar nuestra carne. ¿Te ayudo? Claro, claro, tú me vas a ayudar a hacer la salsa. Vamos a mandar So, first things first, you said you need a really good beef, so Angus beef, very important. Si no cortas fácil, pues entonces no estás haciendo un buen beef Wellington. Claro. Entonces vamos a salarlo y lo vamos a mandar a la parrilla, okay. ¿Te parece? Muy bien. So this is going in the grill, so I think that's one of the key things to actually put it in the grill. Yes. Yes. ¿Hablas inglés también? No. Ah, bueno. No, pues entonces lo hacemos bilingüe. Yo traduzco para que todos entonces entiendan. Sí, por favor. Sí, qué bueno. Así que es fácil acceso de aquí a la parrilla. A ver, ¿lo puedo llevar claro, yo? Claro, sí, por favor.
sal, una buena cantidad de pimienta. Excelente. Así que nos dé miedo, acuérdense, cuando la carne va al horno, hay que salarla súper bien, salpimentarla súper bien, ¿vale? Entonces, ¿pero va a ir al horno o a la parrilla? Va a la parrilla primero para sellarla y de ahí pues la podemos mandar al horno. Ah, okay. So it's going first, claro. So okay, so we're going first to the... Oh my God, qué calor que hace aquí. Estamos en el sauna número uno de Estancia Argentina. ¿Cómo estás? Bien, igual. Bien. Bueno, ¿cuánto tiempo? A ver, tiempo y tiempo. ¿Vuelta y vuelta? Sí, vuelta y vuelta. Dice, yo la veo y ya sé cuándo está lista. Bueno, me voy porque nos estamos cocinando. Ahí volvemos por ella, ¿ok? Sí. So turn and turn, you want to make sure that you seal it and then it's going in the oven, you guys. All right. We're going back. No, él está bien. Ok, vamos a empezar con la salsa de vino tinto. Nosotros ocupamos lo que es un vino argentino-mexicano. Utilizamos un Malbec con Merlot. Entonces, argentino, no sabía que había vino argentino-mexicano. No, bueno, no es argentino-mexicano. La uva es este Malbec con Merlot, que es mexicana. Entonces vamos a utilizar esta buena combinación para... Pero hay que recordar que el vino es fundamental. Si no te gusta a ti, claro. Es un Marqués del Valle, es muy... Cabernet, so it's a mix. You have Malbec and you have Cabernet. Interesting. All right. So you want to make sure you have that one, which is a mix of two. Y lo importante acá es el vino. Si no te gusta el vino para tomarlo, no te va a gustar para comer. O sea, que si quieren, si no les gusta el vino, no le pongan. ¿A quién no le gusta el vino? Pues a nadie. A nadie que no le gusta el vino. Entonces vamos a pasarlo a que haga una pequeña reducción. Vale. Vamos a pasar de este lado. Dos copas. Ya estaba prontita la olla. Ya estaba lista. So, two cups of wine. Dos copas aproximadamente. Y vamos a dejar, vamos a ponerlo a fuego alto a que empiece a reducir. ¿Vale? Y no tienes que estar ahí dándole, ¿no? No. Primero, vamos, acuérdate que cuando haces una salsa, primero tenemos que dejar que reduzca un poco para que evapore el alcohol. Porque si no dejamos evaporar el alcohol, vas a sentir esa... Sí, la astringencia que te deja un vino. Bueno, no es tan mal, no me entiendes. Entonces vamos a... Okay, ¿qué te parece si hacemos un duxel? Muy bien. So make sure that you don't touch it until the alcohol... You want the alcohol to be out. I didn't know that. Apparently you have to let it sit so the alcohol comes out. All right. That's why he's a chef and I'm not. Es una mezcla de champiñones con eschalots y cebollas. So shallots and... onions and mushrooms. Exacto. Okay. Entonces estos van finamente picados. La verdad es que no importa mucho el corte, si no sabes cortar no pasa nada. Pero van finamente picados para que te ayude un poco. Lo puedes mezclar. Cut them thinly. Al procesador de alimentos, pero pues claro que no es lo mismo. Entonces vamos a cariño y con amor. La mano de la cocinera es mejor. Acá cocinamos con amor. You can throw it in the processor if you want, you know, she hand cuts it, of course, but you know, it doesn't have to be perfect, you guys. However you're comfortable doing it, go for it. Garlic? Nice. Try to get everything organic. The taste you're going to get is so much better. Ojo, no se queme el cameraman. Like, make sure the camera guy doesn't get burned in the back. Por favor. Vamos a... El ajito, lindo diente de ajo teníamos ahí, ¿eh? Vamos a... Me encanta, está impecable la cocina. No sé si ven. The kitchen is spot clean. Make it clean. All right, get some fire going. Eso no lo puedo hacer en casa, ¿o sí? No, no. Vamos a dejar que reduzca un poco más el alcohol. Nos ayuda a evaporar el alcohol. El prenderla, flamearla, para que así no solo te quede el sabor del vino y no la astringencia. Pero eso necesitas gas para hacer eso, ¿no? No, bueno, puedes hacerlo cuando en estufas de inducción, okay. Parrillas eléctricas, y simplemente nada más hay que darle un poco, hay que ayudarla con gas para prenderla, nada más. No sé si me siento bien recomendando que hagan esto en casa, porque después se les quema la cocina y yo no fui. No pasa nada, no. Okay, so she says that this is... ¿Y cuando se apaga solo? No. Sí, cuando sí. Se determina el alcohol... Se apaga solito, podemos okay. Volver a intentar prenderlo y si vuelvo a prender se termina. Ese es el truco. Sí, para la That's otra. A trick. Yes. Okay, so make sure that you burn it that way the alcohol gets all out and it doesn't have that, you know, tingy kind of taste to it. So that's pretty much like one of the main things that you have to do. Just be careful, please. I don't want to be responsible for your kitchen going burned. Es que sí, mira, vamos, ahorita ya se terminó. No sé si otra vez. Ya no prende, ya no está evaporando alcohol.
So no more fire, no more alcohol in it. Perfecto, ya está lista. Bueno, no lista, está casi. Vamos a agregar un poco de azúcar. Bien. Y vamos a agregar un poco de fécula de maíz, ¿vale? So a little bit of cornstarch and a little bit of sugar. And it's good. I always feel weird. Ooh. Nice, the beef is ready. Ya tenemos la carne. Ya tenemos la carne sellada, la carne se queda roja. Entonces ahorita ustedes... No fue al horno, está solo sellada. Ahorita es sellada porque ahorita vamos a otro proceso que es para que la carne ya quede en su punto. Entonces vamos a agarrarla. So just seal it. That's all you want to do is just seal it so it's nice and raw in the middle. La carne está roja. Beautiful. Entonces ahora vamos a agarrar nuestra pasta hojaldre. We're going to get our sheets of pastry. El hojaldre. Me fascina el hojaldre. Me encanta. I love puff pastry. It's so yummy. Slice it open. You guys are good with dough. I mean, buy it pre-made unless you really want to make it at home. Este es un dulce que tenemos previamente hecho. Prácticamente es lo mismo salteado con sal. Ah, okay. So what she has there is actually the same thing that she just cut up. It's just already sauteed with salt. O sea, ya está precocinado. Cocinado. Vamos a ocupar un poquito de dulce. Una cama. O sea, que ellos lo que harían en casa es prácticamente pues saltear eso con sal y listo. Se darán cuenta, el hongo tiene mucha humedad, el champiñón tiene mucha humedad. Y en cuanto tú lo pones a cocinar, va a agarrar este color. Perfecto. Puedes hacerlo con portobello, con champiñón, con setas, con algún hongo que sea de tu... Nice. So whatever mushroom you like, just make sure you add a little bit of salt, saute it, like I said, like she said, with the shallots and the garlic, and you're good to go. Okay, so the meat is going in. Very important. Muy importante esta parte, que no se les rompa la masa. Con mucho cariño. She's doing decoration cuts to it. Nice. Yo no podría hacer eso porque lo hago y directamente corto todo. If I did that, I would just cut the whole thing. Pizza, que es donde tenemos nuestro horno de leña, y ahí va a llevar un proceso ya para que yo te pueda servir. ¿Y ahí vas a ir para adentro o para afuera? Vamos para afuera. Vamos para afuera. Vamos para afuera. Es tipo reality, mira. Adelante. You go. Ah, this is a process. Eso es un proceso. Sí, la verdad es que sí. Vamos a pasar acá. This is the best. Con nuestros compañeros en el área de pizza. Ellos me van a facilitar una charola. Y acá. No tenemos un horno de esos en casa, ¿cómo hacemos? No, no te preocupes, podemos... ¿Un horno normal? Con un horno normal, exactamente. Regular oven, because you guys probably don't have one of these at home, so check this out. This is what makes a good pizza. Eso es lo que hace una buena pizza. Opa, se están poniendo nerviosos aquí. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Muchas gracias. Los asustaste. Vamos a agregar aquí un poquito de harina en la parte de abajo. The flour to it, so it doesn't stick. Agregar huevo. And eggs. Se lo ocupan ellos para empanadas. Ajá. Las empanadas que hacemos acá, pues también son al horno. Entonces acá lo barnizamos perfectamente. Sí, las empanadas de acá están ricas también. Y lo vamos a meter al horno. All right, let's go into the oven. Alrededor de 10 minutos, vale, 10 minutos ahí en el horno, alcanza a cocinarse, a llegar al punto la carne, que llega a un punto medio rojo, y se cocina nuestra pasta hojaldre. ¿Vale? All right guys, 10 minutes in, now we're gonna finish the rest of the dish. O sea que ahora nos queda terminar el resto del plato, sería, ¿no? Exacto, vamos a calentar la salsa, terminar la salsa y a calentar un puré. A little bit of mashed potatoes, finish the gravy, and that's it. Es de camote amarillo.
No, a lo mejor ahorita no nos da tiempo de enseñarte todo el proceso porque nuestro proceso es puré. Ya saben hacer puré, ¿no? Puré de camote, puré de batata, por ahí le dicen. Yo le digo boñato. ¿Cómo? Boñato. Boñato. Esa es la palabra que yo conozco. En realidad ya conozco todas las palabras. Boñato. All right, boñato. Hoy aprendiste algo nuevo. Tenemos azúcar, tenemos fécula de maíz. Ah, fécula de maíz. Entonces, ah, claro, pero lo mezclaste, por eso. Sí, acuérdate que si tú le pones fécula de maíz directo... Está con agua, ¿no? Sí, está diluido un poco. Entonces vamos a agregarle poco a poco. Cornstarch with water. This is like the bouquet of the whole dish, by the way. Ese es como el toque del plato, para que sepan, ¿eh? Azúcar. ¿Las cucharaditas? Sí. Like two teaspoons of sugar. No sé si recuerdan que habían sido dos copas de vino, pues la reducción pues ya nos dejó prácticamente en una, ¿no? Exactamente. Entonces, esta salsa cuando tú haces más de una botella te lleva aproximadamente un par de horas para que dejes que reduzca bien la cantidad, la textura, no sé si la alcanzan a distinguir. Sí, sí, sí. Entonces ya no está líquida, vamos a dejarla acá y ya está lista para nuestro plato. Nice, it's ready for the plate. So interesting to know, I mean, if you guys know these kind of dishes, fine. I didn't know how to make this, so I just threw the wine in there. I was like, okay, it's ready. But it's good to learn. I love learning, so that's why we exist, vamos to learn. Saltear nuestros vegetales, primero los vamos a blanquear. Este proceso pues no nos lleva más de 30 segundos. Blanquear los vegetales, los salteamos con sal y pimienta para podérselos agregar al plato. Exacto, vamos a calentar un poco de puré de camote, que lo hacemos con mantequilla y miel. Es orgánico todo lo que hacemos acá. Entonces, everything they cook here is organic, so they're going to do some we're going to do some sauteed veggies and also the mashed potatoes. It's sweet potato mashed potatoes. Dos sartenes. Tienen que entenderle las manos, ya. Sweet potato, mashed potato with honey, so it makes it sweeter. Whew, it's nice and cold in here. Está bien, bien frío aquí. Está muy bueno. Muy bien. Ay, qué bueno que la cocina es grande, porque the good thing the kitchen is big, you know. Camote para calentarlo y acá agua caliente con sal. Vamos a blanquear nuestro water and salt. ¿Qué significa blanquear? Pues que les das un proceso de cocción corto. Ah, o sea, okay. Prácticamente tú resaltas todos los colores de tus vegetales. En este caso vamos a utilizar champiñón. O sea, eso es como al vapor, ¿no? Perdón. Pues no es al vapor porque tiene contacto con el agua. Ah, ok. O sea, entonces. ¿Lo estás metiendo como por cuánto? Lo metemos por unos 30 segundos. 40 segundos. Agua hirviendo. Muy rápido. Agua hirviendo, exacto. No conocía eso tampoco. Blanquear los vegetales. Sí. Ahí vas a resaltar todos los colores de tus vegetales. Ah. Con el después los salteas. Después los salteas. So interesting. Me encanta. Estamos aprendiendo mucho hoy. So she says, make sure that you sí, claro, por eso ella se dedica a cocinar y yo me dedico a hablar en cámara. A mí se me quema la comida y a ella se le queda bonita y rica. No, mentira, no se me quema de vez en cuando, pero... So make sure you put it in the... I didn't know this. So for the colors of the vegetables to actually come out really bright, you want to go ahead and put it in boiling water for a couple minutes. Sorry, for 30 seconds, and then you saute them, so... Vamos a por los vegetales y ya los tenemos. Ah, sí, sí. Acá. Tú adelante, tú sigue, que yo puedo hablar de por vida. Chícharo chino, espárragos y el champiñón. Champiñón tiene mucha humedad, no la vamos a someter a más humedad. Ese lo vamos a saltear solamente y ahorita solo vamos a blanquear zanahorias, coles de Bruselas, espárrago y perejil chino. Ey, muy bien. Perdón, chícharo chino. Chícharo chino. Sí, ya le estoy cambiando. Ah, claro, chícharo chino. So, Chinese chícharos. I don't know in English. Chícharos. Chauchas, le digo yo. Chauchas. ¿Cómo le dicen? Poroto, no, no me acuerdo cómo. Depende de dónde, ¿no? Entonces, cada uno sí, tiene un nombre diferente. Porotos, le dicen los frijoles. Arvejas, le dicen en Argentina. Sí, tienes razón, arvejas.
Arvejas. Entonces vamos con un poquito de aceite de oliva. A little bit of olive oil. All right. Los champiñones pueden ser chiquitos, pequeños, no sé, del tamaño que ustedes quieran. Vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Vamos a poner olive oil, sal, pimienta. ¿Va? Y eso sería. Facilito. Facilito. Un poquito de aceite. All right. There it goes. Vamos aquí aguas. El contacto de tener el aceite caliente con humedad a veces nos flamea un poco. O sea, de que vamos a correr. Sí, un poco dijo, nos flamea un poco. Vamos a agregar los champiñones. Nice. Sal. Y ese color es el que queremos, sí. Es el color vivo de los vegetales, champiñón, los chícharos chinos, las coles de Bruselas, y aunque no lo crean, este es el tiempo perfecto para que una col salga al dente. Los vegetales muy cocidos se deshacen y todo, entonces acá les ayudas a que tengan todos sus nutrientes, no les modificas nada, y listo. Vamos a dejarlos ahí un par de minutos, acá vamos a agregar nuestro puré que ya tenemos. So a couple of minutes just to saute it. She actually says that when you boil it, it's just the perfect 30 seconds to, the perfect 30 seconds for the nutrients to not leave, she says, because when you actually overcook your vegetables, you're not really getting all the nutrients that you're supposed to. So it's very important to keep them a little bit al dente, as they say. And then you all know how to make a mashed potato. So in this case, it's a sweet potato, mashed potato. And this one's made with butter and honey. Este es hecho con manteca y miel, ¿no? Mantequilla, miel. Mantequilla, miel. Exacto. Y eso sería todo. Prácticamente es camote amarillo. Recuerden que tenemos muchas variedades de camote. Tenemos camote poblano, camote morado, camote blanco, camote amarillo. En este caso nosotros elegimos el amarillo porque aparte no es tanta la miel que le agregamos porque el camote ya trae dulce. Sí. Dulce, exacto. Entonces pues ya están vegetales, ya están en su punto. A bajarles un poquito, todo un poquito, ¿para qué? Para que yo siga cocinando. Vamos a poner esto acá para que no se me enfríe y no se dé un plato frío. Okay. That's gonna stay warm. I'm like, is it hot? Like, don't play in the kitchen. Gonna get burned. No hay que jugar en la cocina que no es de uno. Después de quemas y mal. Vamos a esperar yo nada más nuestro filete. All right, so we're gonna wait a couple seconds. We're waiting for the beef, and the plate is actually really well made. So you know what? I definitely recommend this if you guys want to do like a Valentine's dinner. You're gonna look amazing doing this kind of dish. Si quieren hacer como un plato de San Valentín, se los super recomiendo. Es un plato super romántico. Muy bien. There it is. Acaba de salir del horno. Rápido, ¿eh? Sí. Ese es el proceso. Vamos a agarrar el puré. Ahora a poner en el plato. Aquí va la decoración de la chef. La primera vez que se lo serví, ellos estaban encantados porque decían que llevaba muchos detalles. Sí, es verdad. Y se me quedaban viendo acá la cocina y ellos no, así como que nunca lo habíamos comido. Y pues, te lo regalo este. Vamos a agregar el filete y lo vamos a poner de este lado. Vamos a ocupar nuestros vegetales. Nice. Veggies on the side. It's true, the colors look so bright. Es verdad, los colores como que super resaltan. Viven todos estos colores. Los chícharos chinos, el champiñón está en su punto, no lo matamos. Solo resaltamos. O sea, yo lo mato. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces los cocinamos de más y perdemos todos los nutrientes de los vegetales, todo. Nos pasa que a veces quieren vegetales bien cocidos y pues la verdad es que no se trata de eso. Aquí le vamos a agregar un poquito de... Sí, pero es verdad, hay gente también que es muy específica, ¿no? O sea, si se los das al dente ya no los comen. Vamos a dejar unos tomates cherries. ¿Cuál son? Son orgánicos estos, bebés. Beautiful. And now the key ingredient for the whole dish. La verdad es
te la pueden poner aparte. You can put it on the side. Y podemos hacer esto, no sé si quieras. There you have it. How good does that look? Hey, está que pela. Que excelente, ¿no? Se merece un aplauso. Aplauso, aplauso. Público, público. Aquí dicen, la vemos todos los días, cocina todos los días, pues no. Sí, la verdad es que eso, pues la verdad, todos los días lo tenemos que hacer igual. Para todos, el cliente, la verdad es que nos ha felicitado por este plato. Digo, no es de nosotros, ya se haya cocinado antes, pero es la primera vez que lo traemos en este concepto al pueblo. Entonces, ahora, ¿sabes el origen del Beef Wellington? ¿De dónde es? Mira, muchos dicen que fue por el primer duque que de Wellington, que por eso es de que se le dio este nombre de filete Wellington para el primer duque. Creo que se llamaba Wellesley, no recuerdo bien el nombre, pero por ahí es una teoría. Entonces, ahora sale otro que dice, no, es mexicano, no, claro, es argentino, no. Mira, existe hasta un Wellington de salmón. Entonces, es importante. Por ahí le dicen que Wellington, solo es Wellington por la cubierta. Ah, ok. Si tú no lo cubres, deja de ser Wellington. So if you don't cover it, if you don't put the puff pastry, it's not Wellington anymore. And I was asking her if she knew the history of the Wellington because I had no idea. She's like, I think the theory says that it's because of the Duke of Wellington, the first one. But who knows, right? Thanks, Jake. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué? Hay que saborearlo, ¿no? Sí, por favor. Nos acompañan a la mesa. Vamos a salir de aquí, que hace un poquitito de calor. Y ahora nos vemos. We'll see you guys outside. Let's see how it tastes.
Bueno, y con una muy buena comida tiene que haber una muy buena barra, así que Alberto aquí nos va a hacer una especialidad de la casa. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, todo muy bien. Todo esperándolos, muy bien. Esperándolos para que puedan ver lo que estamos realmente haciendo y queriendo mostrar al público. Está ansioso por mostrarnos lo que nos van a hacer, porque aquí tienen una barra muy específica y muy exquisita. A ver, cuéntame a ver qué nos están haciendo ahora. Bueno, mira, ahorita, bueno, el trago que hicimos hace rato fue un rosa mexicano, que ese es de autor. Ahorita lo que vamos a hacer es un sour. Es un cóctel que lo pide mucho el extranjero. En realidad estamos para sorprenderlos y tampoco para negarle las cosas. Lo vamos a hacer con sotol, tushka y lleva clara de huevo, limón, azúcar. Tushka es el destilado mexicano, el primer destilado mexicano que hay. En realidad el mezcal lo conocemos por las destilaciones que nos trajeron los españoles. Pero nosotros ya hacíamos esta medicina, nosotros ya hacíamos mezcales. Y tenemos tushka. Es una medicina, en realidad la estamos usando mal porque no se debería tomar tanto. Se debería de tomar con más conciencia. Entonces lo que estamos haciendo son como tragos bonitos para que ya no te emborraches, sino realmente tengas una experiencia y puedas irte a casa feliz, más no con problemas. Algo y no, claro, exacto. So they have a really unique bar here, so when you come here you can actually ask for drinks that you've never had before. Right now this is a drink that most of the tourists ask for. It's called sour, and it has something called tushka, which is here talked to us from Mexico, and it's supposed to be a medicine. He says that normally you're not supposed to drink it that much, but they specify in having drinks that are not going to make you drunk but are definitely going to have you enjoy your meal. So I love the colors, by the way. They have amazing colors in the drinks. Y bueno, aquí lo que ponemos, estamos utilizando todo para que ya no tiremos nada, ¿no? Igual es la cáscara de huevo que se ocupa para sacar la clara. Y le ponemos un adorno hermoso, con unas flores. Y aquí lo que queremos es un poco de conciencia, ¿no? Que sepas que en realidad tenemos que sembrar, ¿no? Ya después de que te acabes tu cóctel, pues no es algo que te lo comas, sino es algo que te inspire para que así puedas sembrar. Te lo puedes llevar a la casa, mira qué lindo souvenir. Me parece yogur. Sí, es un trago espumoso, de hecho por eso ocupamos la clara, para sacarle ese volumen de espuma. Wow. So it has the white from the egg and that's why it's foamy like that. That's amazing. Y bueno, ahorita todavía no lo acaba, igual es un poquito de más de horno para que así tengas pues en tu mesa tal cual y te sientas consentido, ¿no? Me encanta cómo aquí al final le hacen de ponerle como un aroma a la copa. Sí, es muy importante en realidad. Es como cuando nosotros salimos de fiesta, ¿no? Uh-huh. Sales, te bañas y lo primero que haces te perfumas para que así digas, ah, entonces este trago también es para que esté al lado tuyo y te sientas rico, ¿no? No sientas feo. I love that when they do the drinks here, they do that, you know, they kind of put the aroma on the drink. It's amazing. Qué bonito. Bueno, Alberto, muchas gracias. Yo creo de que teniendo la variedad de bebidas que hay aquí, a él no le gusta la palabra mixólogo porque es inglesa, así que cantinero, dice, el día de hoy es cantinero. Pero volveremos entonces para que nos enseñes un poquito más. Hoy no explicamos específicamente a ver la preparación, pues sí la vieron, pero estaría bueno un día si tú ahí me enseñas y para que la gente lo aprenda en casa. Claro, igual para que también, por si quieren venir a Tulum, ¿no? Y no saben a dónde ir, hay muchos lugares, ¿no? Donde te puedes ir a emborrachar, demasiados lugares. Aquí no se emborrachen, aquí claro, escuchen musiquita, relájense. Claro, es luego un bar. Salen a otro bar. Exacto, este es un bar familiar y eso es lo que queremos, ¿no? Que la gente venga con su familia, la pase a gusto y sin problemas. Que pueda ir a su hotel o a su casa. No borracho. Descansar, ¿no? O con una plática. Mira, me tomé este cóctel y hoy vi que sembraron. Tratar de llevar a casa eso y no problemas. It's so pretty. Like, I don't think I've ever seen a drink that pretty. Creo que nunca he visto una bebida tan bonita. Y te faltó ver el Cosmo. El rosa. No, es otro. Otro. La dejamos para la próxima. Ustedes quédense con las ganas. Bueno, Alberto, muchas gracias. No, gracias a ti. Que estés muy bien. All right, guys. So, cheers to you. And let's eat. Bye. Qué bonito.